Nuestro invitado hoy, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Nicolás Albeiro Echeverri. Señores, ¿cómo les va? Muy bien, Luisa. Hoy vamos a hacer un trío. No, no, trío no, tercio. Tercio. Es que trío. No, lo mismo, no, también se puede hacer un trío. En billar se hace tercio, ¿cuál trío? Vea eso. ¿Cómo le va, representante? Muy bien. Pero entendieron. No, sí, pero es tercio. El hombre quiere arrancar con una carambola de fantasía, vea. Listo. Vea. No, no, repítala, repítala. Tiene derecho a repetirla. Hasta que la haga. Hasta que la haga. Ya me puso nervioso. Ah, vea, ya, vea. Ah, lleva una, siga. Lleva una. Bueno, yo hoy voy a jugar con el representante. Está el mismo marcador. Listo. Dos contra uno. Empiece por ponerle tiza entonces. Listo. Nicolás Albeiro Echeverri, representante a la Cámara. Juegue, señorita. Partido Conservador antioqueño. Viene de ser concejal de la ciudad. Usted tomó un riesgo. Cuatro periodos. Cuatro periodos, pero tomó el riesgo cuando se quiso ir a la Cámara de Representantes porque dejó la curura en el Consejo, un riesgo muy grande. ¿Qué lo motivó a tomar semejante riesgo? Yo creo que más que eso es la comodidad y la calidad del trabajo en el Consejo. Ajá. El Consejo es una institución muy prestante, yo diría de las mejores del país. Sí. O, si no la mejor, donde los debates son con mucha calidad, donde se trabaja con mucha disciplina y donde está uno muy cerca a la comunidad. Y sí, un riesgo. Hoy yo te digo, Luis Fernando, que la gran verdad es... Ahí hubo, carambola. Sí, sí, lleva dos, tranquilo. Llevamos. Ella ya se pegó, hágale. Ah, bueno. Yo creo que el tema hoy de la política es un tema muy preocupante. Es un tema que... Hoy me daría miedo renunciar al Consejo Pastor. Hoy es que hoy otra situación. Oiga, usted hace parte de un equipo que se llama Conservadores en Serio. Es que los otros no son muy serios para hacer política dentro del conservatismo. Eso no es porque los otros no sean serios o no, sino que en el momento en que se planteó la campaña de la candidatura a la gobernación de Carlos Mario Montoya, estábamos buscando hacer una apuesta que reflejara el interés de la colectividad, del Partido Conservador, y no una coalición para elegir a otras personas, que era lo que el partido venía haciendo. Oiga, usted habló de... Espere. ¿Qué pasó? No me la deje pasar. Yo estoy pensando en lo mismo. Lo mismo. Hágale a ver si es lo mismo. A propósito de Carlos Mario Montoya. Sí. Pero nos estaba picando la lengua los dos por el mismo lado. Pregúntele, pues. Es el director de planeación de Antioquia. Ajá, y ha tenido inconvenientes con un tema de un lote, de un centro de eventos, los Magnolios. ¿En qué le ha afectado a usted? Porque usted hace parte de ese grupo, lo acabo de decir. Yo creo que en absoluto, yo confío plenamente en Calomario. Creo que como ciudadano ha enfrentado todas las dificultades. Estuve en la rueda de prensa donde pudo expresar tranquilamente todas las vicisitudes y todo el drama y el trauma, y eso deja, digamos, en el escenario, deja una situación que hay que resolver, y es las dificultades que todos los ciudadanos hoy en día enfrentan para construir, para resolver. A ver, ¿cree usted que sale del gabinete por eso? ¿Hay renovación de gabinete, Luis Fernando? Yo creo que él ha expresado en distintos momentos que ya ahí cumplió su ciclo, creo que lo hizo muy bien. El mejor plan de desarrollo del país fue el premio que le entregaron al señor gobernador y lo dirigió. Sí, en eso hay que reconocerlo. Y lo hizo muy bien. En eso hay que reconocerlo. Lo que también hay que decir es que en la rueda de prensa que usted dice que lo acompañó, no dijo nada. Yo creo que quedó peor. Sí, me parece. No, él nunca dio explicaciones reales. A mí me parece que... Ah, no, usted es amigo de él, usted es amigo de él. Mostró el drama, no, claro. No, usted sabe que fue lo único que hizo. Además, muy valiente, denunció. Sí, pero es que, listo, una cosa es la denuncia y otra cosa es la acusación que hay contra él, donde él no demuestra si realmente tenía permisos o no para actuar como actuó. Él nunca ha demostrado eso. No, claro. No. ¿Dónde lo ha demostrado? El uso del silencio administrativo, el uso del chantaje, el uso del soborno. Oiga, usted que es amigo de él, dígale que lo queremos invitar aquí porque es difícil hablar con él. Porque le tenemos que dar la oportunidad de que se defienda, porque para mí está en deuda con la opinión pública. El tipo no ha respondido nada. Yo creo que viene y... Ese día nos independiente toca, de todo, me parece que... Ese día nos toca pedir seguridad porque con lo malgeniado que es.
No. Era un chiste, tranquilo, ¿no? El tipo es buena gente. Representante, ¿quién más hace parte en este momento de Conservadores en Serio? Conservadores en Serio es un equipo, digamos, pequeño, es un equipo fuerte. ¿Quiere que sí, taque? Sí, hágale. Es un equipo fuerte en ideas, fuerte, porque hoy... En la situación que vive el Partido Conservador a nivel nacional, en una crisis durísimo. De división durísima. No, más que dura, yo creo que vergonzosa. Vergonzante. Sí. Eso da vergüenza. Y eso no le dice nada al país. Las tres personas que se destacan no tienen el acompañamiento de los congresistas. Entre los congresistas hay división en Cámara y Senado. No hay para dónde irse. La gran verdad es que hoy no hay para dónde irse. Entonces, Conservadores en Serio, ¿usted me quiere preguntar por quién? Por Carlos Bayer, ex concejal de Medellín. No, por Álvaro Múnera, que es concejal actual. Hay un Berrío, por John Jairo Berrío, que quiere hacer un traslado de partido. Yo hablé con John Jairo hace poco y obviamente tengo entendido, lo están tentando, creo que de Centro Democrático, para que aspire a la Cámara. Pero John Jairo no ha tomado ninguna decisión. Tenemos una excelente relación. Hemos hecho es buen tipo, John Jairo, un gran trabajo. Y está en todo su derecho. Usted, en todo su derecho de aspirar. Y si él ve una oportunidad... Que le haga. Que le haga. Porque sí. De todas maneras, el trabajo nosotros... cualquier persona que no esté, hace falta. El palo no está para hacer cucharas. Deja hueco. Pero no, lo único claro que yo tengo es que no hay miedo, que hemos trabajado muy fuerte, que nos hemos empoderado con la comunidad. Mire que esa vale, de arepa, pero vale. Claro que sí. Siga. Sí, señor. Oiga. Y yo creo que en este momento, pues apenas se inician las campañas. Los órdenes no están dados, no sabemos en qué va a parar el proceso de paz, no sabemos qué va a pasar con ese Congreso Constituyente. Pero usted va a repetir Cámara. Yo aspiro, claro. ¿En qué equipo? En el Partido Conservador. No, pero digo, ¿en qué equipo? En el equipo de Conservadores. ¿Seguro? ¿En serio? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. ¿No va, ¿en serio? ¿Seguro? ¿En serio? Sí. ¿Seguro? Porque dicen que estoy... No, a mí me dicen que usted está analizando cosas. Que analiza por el lado de Juan Diego Gómez, que analiza por el lado de Ah, no, claro, no, es que es obvio. En esos yo equipos. No tengo senador. Usted no tiene senador, por eso. Y sin senador es muy difícil. Por eso le decía, sí, seguro, porque yo no descarto... A ver si hago esta corbatica. Eso, ya se habla de hablar hasta de corbatas y todo. Yo no descarto que usted consiga un aliado al Senado por fuera del departamento. ¿O usted sí lo descarta? No, yo no descarto nada. Yo creo que nosotros tenemos una base muy importante. Nosotros como equipo estamos por el orden de 20, 22, 23, hasta 25 mil votos con claras probabilidades. Eso no nos da para ser representantes, pero en una alianza regional de votos yo creo que lo podríamos plantear. Pero yo estoy pensando diferente que la campaña que viene... Es una campaña más ideológica, es una campaña más de opinión. Lo que pasó con el Brexit, lo que pasó con... Uy, sí, eso lo que pasó mucha con la elección de Trump, lo que pasó con el voto del plebiscito, lo que uno ve casi. ¿Casi? Casi. Casi, pero no. Oiga, representante, yo lo estoy viendo flaco. Claro. Usted también fue a la María. Espere, pero antes de meterlo por allá en la María. No, yo no fui a la María. No, metan la pita a la María. Ay, me va a dañar la caramela. Está flaco. Los invito a que tomemos tinto, venga. Disfrutemos. Está Luis Alpérez en el Hospital La María, qué lío en Antioquia. Vamos a tomarnos este tinto político, que lo hacemos con Café La Riqueza, el mejor café gourmet que tiene Colombia, señor, hecho aquí en Jericó. Café La Riqueza, para disfrutar el tinto político que tenemos hoy.